Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición en la que, o con la que estamos arrancando esta nueva semana informativa en Extra Plus, con las informaciones en Sumando Vigores y Extravisión. Pero también, pues, en esta edición conversamos con Bismarck Siero, sociólogo, para entender tal vez sociológicamente un poco lo que está ocurriendo en Nicaragua, el clima que ha quedado en Nicaragua o que puede haber quedado en Nicaragua después de las últimas decisiones del gobierno. Muchas gracias por estar con nosotros, Bismarck. Gracias, Néstor, por estar aquí. Creo que el año pasado no estábamos. Teníamos un rato de no platicar, sí. Ahí estamos, siempre para colaborar en Sumando Vigores. A ver, Bismarck, yo creo que independientemente de lo que muchos dicen, algo hay de las decisiones que tomó el gobierno de Nicaragua, que aceptó el gobierno de los Estados Unidos, porque es una decisión del gobierno de Nicaragua, lo dijo el gobierno de Nicaragua, lo dijo el gobierno de los Estados Unidos, una decisión del gobierno de Nicaragua que acepta el gobierno de los Estados Unidos, el envío de 222 personas a los Estados Unidos. Hubo un intercambio, para no ocupar la palabra negociación para que se pueda entender este asunto, un intercambio, me imagino yo, muy candente, entre Nicaragua y Estados Unidos, propuestas y contrapropuestas que iban y venían seguramente, para luego quedar en una lista de 228 personas, que es la lista que queda finalmente aceptada por los Estados Unidos. Desconoce a cualquier otro que esté fuera de 228, y se van 222. Okay. Yo entiendo que Nicaragua se está deshaciendo, según las palabras del propio gobierno, de aquellos que no quiere tener aquí, porque el gobierno dice que ellos no se creen nicaragüenses, entonces lo saca y Estados Unidos los acepta. Pero eso va mucho más allá de todo esto, de las palabras, me parece. Yo creo que había un, si analizamos las últimas tres discursos públicos abiertos del presidente comandante Daniel Ortega, en julio él lo anunció, que no eran hijos de Nicaragua, luego lo vuelve a decir con las elecciones, lo anuncia con la victoria electoral de las municipales. Entonces hay una lectura, como hay un hilo donde él viene hablando de que no son hijos de Nicaragua, que gente de esto, incluso palabras fuertes como la cuando Somoza y los norteamericanos, que era un hijo de esto, pero era su hijo, pues. Y insisto, esa analogía, esos paralelogramas en el tiempo y en la historia, ¿verdad? Casi con un siglo de diferencia. Yo creo que se venía anunciando, pero no tan abiertamente como lo que pasó. Tomó por sorpresa, me imagino, a la misma gente que estaba involucrada, tanto los que estaban encerrados como los familiares de ellos aquí en el extranjero, a como él lo expresó el gobierno, pues. Y me imagino que hubo un intercambio por lo menos de una dos, tres semanas. Eso no fue tan rápido, no usamos la palabra negociación sociológicamente o sociojurídicamente, un intercambio de opiniones, porque al final solo hubo la liberación o salida de estas personas, ¿verdad?, trasladadas a otro lado, y no, nadie ha manifestado que acá hubo algo a cambio. Entonces no hubo una negociación, pues. O sea, el término de negociar es cuando una parte cede y la otra parte también cede. Me imagino que al gobierno, a estas alturas, después de todo un periodo, tomar esta decisión, está pensando en ir sembrando más, digo la palabra sembrando, ir despejando un poco el panorama sociopolítico, sociojurídico del estado de estas personas involucradas, pues. Recordemos que
se ha venido hablando mucho de la soberanía, de la dignidad, de la paz, y estos elementos coayudan de alguna manera, porque fue casi unilateral que el gobierno, no había una presión extranjera, no había una presión de Estados Unidos, no había una presión de ningún organismo internacional sobre ello, ni siquiera como en el 19, como en el 20 todavía se sentía. Llevamos 2 años que prácticamente estaban, voy a decirlo así, casi, no voy a decir en el olvido, pero si no era por los familiares y uno que otra gente, no tenía mucho tráfico, que esa es la palabra que se usa en las redes, pues. Incluso la misma liberación allá lleva ya, hoy estamos a 20, ¿no? Lleva ya más casi 2 semanas y no ha provocado el revuelo que supuestamente iba a provocar fuera, pues. El revuelo como tal, pues, qué sé yo, si van a presentar como una coalición de nicas en el extranjero o de nicas en el extranjero. Al final no ha habido ese boom mediático que se esperaba de la mass media. Yo más bien siento que el gobierno alivianó un poco una presión, porque no tenía una presión, se había agotado en 2 años dar una muestra de que se quiere construir paz, dar una muestra de que se quiere construir tranquilidad. De alguna manera, después hay una segunda lista, prácticamente estaban fuera todos esos 94, pues no estaban aquí. Hablan que quedan algunos no se quisieron ir porque los estaban mandando a Estados Unidos, pues. 2 días después sale España diciendo que les va a dar, si quieren ciudadanía, si quieren esto, si quieren lo otro. Y yo lo veo como una muestra de construir ciudadanía y decirnos a los nicaragüenses, decirle a la ciudadanía en general, que nosotros tenemos que empezar y continuar construyendo esta paz como nicaragüenses, que hay canales cívicos para construir Nicaragua, que hay la manera como nicaragüenses vos puedes aportar. No tenés que ir a la calle, no tenés que ir afuera para resolver tu problema. Aquí adentro lo podemos resolver entre nosotros. Cualquier problema que hay aquí, no tengo que ir a buscar ayuda a la calle para coscorronear o para que mi hermano me haga caso, pues. O sea, es una muestra en ese sentido. Más allá de una situación, el nicaragüense, de la familia nicaragüense, vamos a usar el binomio familia nicaragüense, muchos de los que se fueron, todos tienen familia en Nicaragua, tienen vínculos en Nicaragua, algunos, allá estará el esposo, aquí estará que la esposa, o viceversa, o el sobrino, siempre hay. En la familia nicaragüense, ese binomio, llevamos 50 años viviendo eso, pues, o sea. Fíjate, ese es un tema que tal vez abordamos en un momento ya con más detenimiento. Te pregunto porque, mira, vi algunas expresiones de críticos del gobierno, de personas desafectas del gobierno, ese día, el 9 de febrero, que decía, por hoy respiramos, más o menos, pues, por hoy respiramos tranquilidad. ¿Vos crees que se respira tranquilidad en el país? Yo creo que era una situación más de tranquilidad, o una situación más adversa, o una situación de controversia. Usa estas tres palabras, pues, controversia, adversia o tranquilidad. Le da un respiro, ¿verdad?, a ese binomio de familia nicaragüense, de que venimos de un periodo de casi un año de que la familia nicaragüense se va fraccionando, y eso está claro, pues. De las migraciones, o sea, no podemos esconder las migraciones, no podemos. Estados Unidos ayuda todavía, y de repente mete una ley y boom, y te abre las puertas. Entonces ellos están en elecciones de medio término, ellos están haciendo todo su juego político, sus tres piedras en el zapato, Nicaragua, Cuba, Venezuela. De repente abren una válvula, la gente accede a esa válvula, lo ve tentador,
y ese binomio familiar nicaragüense que está en el extranjero y que está aquí ve de una forma mejor y lo hacen de cara a impulsar y motivar esta migración para tratar de golpear ese binomio interno que es la familia nicaragüense. Entonces, esta salida, traslado de los que estaban detenidos fuera, ¿cómo ayuda a dar una tranquilidad de alguna manera? Pues porque ya, si yo tengo a alguien detenido, que no tengo a nadie, ni nadie estaba detenido, un ejemplo, pero ya me puedo ir tranquilo, pues, allá me voy a reencontrar, pues. Pero si me voy, yo sé que dejé a alguien aquí, ya no me puedo ir, tengo que esperar que se vaya. Y si me voy y no me voy, y está en esa incertidumbre, eso quitó un montón de cosas. Vamos a hablar en algún momento y te voy a hacer una... Yo hice una clasificación, no con nombre y apellido, de los 222. Un 10% de esos 222, por ejemplo, tienen familia y cuidado que son ciudadanos norteamericanos. Porque había una lista que eran con doble nacionalidad, que llegaban a los 17, otros dicen que 27. Pues. Partamos que el 10% eran con doble nacionalidad, que eran por los que estaban peleando en la embajada de Norteamérica. Solo peleaban por esa lista corta. Pues. Luego habrá otro 10% que tal vez eran residentes o tienen pariente, o vamos a poner un 20% que tenga su visado o algún tipo de cosa. Pero hay un 60, 70% que ni siquiera tenía ni pasaporte que ni visa. ¿Verdad? Seamos realistas, pues. Y que andaban metidos ahí, capaz no tiene que ni familiares allá. Que después de las 48 horas, si le dimos seguimiento, los que dimos seguimiento, nos dimos cuenta que eran los, andaban buscando quién los amparara allá, pues. Después de que una vez que ya entraron, pues. Y después algunos se organizaron, donde el vecino, donde el primo, y dentro de un mes, te aseguro que más de algún caso va a salir que le dieron una patada, pues, que lo sacaron. Alguien que lo acogió ahorita, dentro de un mes. Yo conozco cómo es la cultura norteamericana cuando uno vive ese, la vida del latino no es suave en este país, pues, de la vida del inmigrante, pues, no, quitémosle latino, inmigrante, de cualquier nacionalidad, no es suave, pues, ahí vos ganás y de tu 100% que ganás el 60, 70 se te va en el techo y la comida, pues, y el otro 30 que te queda es para medio vestir y transportarte, pues, y si en un mes lograste cubrir todo, en el siguiente mes quedaste chingo, un mes va y otro mes no, y tenés jornadas de trabajo, no como en estos lugares de 48 horas, son de 60 hasta 70 y 80 horas semanales para poder cubrir las tres cosas básicas, techo, comida y vestimenta y tener trabajo. Eso lo puedes soportar el primer mes por la euforia, la alegría, y que pobrecito Bismarck, démosle, que pobrecito Néstor, que pobrecito, que la María, démosle acogida. Pero pasado 30 días están los mismos familiares. Hay varios casos, pues, que lo echan de las casas y todo. Hice esa clasificación, y si pudiste ver a los que le hacen entrevistas, están en los tres primeros segmentos. Ahí no han salido en televisión más que 22, 30 personas de los 222, o sea, no hubo una cosa mayor que eso. A nivel de AFE como relevancia, a nivel interno sí, pues, alguna familia pues ya han de estar contenta, pues, porque al menos están desde allá, se podrán comunicar. Ahora será más difícil porque no tal vez era más fácil para alguien ir aquí a Managua, donde estaban en el complejo de auxilio judicial. Auxilio judicial, Evaristo, ¿no? Y llevar y pasar una comidita, pero ahora ¿cómo va a ser? ¿Cómo le manda una catamal? ¿Cómo le manda una Biblia? Ah, eso es un elemento que quisiera tocar, lo de la Biblia. Si querés, hagamos pausa. Hagamos okay. Pausa antes que lo toque. Regresamos en breve en esta conversación con Bismarck Sierra. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Bismarck Sierro, sociólogo, a propósito de las circunstancias del país en este momento. Decía Bismarck que te querías referir a algo específicamente relacionado con los detenidos en Nicaragua y los que fueron enviados a los Estados Unidos. Fíjate que había un elemento en común.
yo los miraba, le daba seguimiento a lo que llaman tráfico de las redes, ¿verdad? En las redes siempre hablaban, y este binomio familia nicaragüense, cuando se referían a los que estaban detenidos, siempre eran, a mí me llamaban la atención dos cosas. Por un lado hablaban de Dios, pues está bien, dije yo, son creyentes, y otro lado hablaban del elemento Biblia, ¿verdad? Ni una Biblia les dejan pasar, esto y lo otro. Entonces, cuando se da lo de la liberación, cuando se da lo del traslado, como el calificativo que le querrás poner, se traslada, ya está. Yo te digo, yo esperaba, ¿verdad? Porque lo transmitieron en vivo, CNN, varias cadenas lo transmitieron, ¿verdad? Yo me imaginaba encontrarme que lo recibían con una Biblia, todo, porque todos pedían una Biblia aquí, todita la familia, pedían que les negaron todo y que pedían una Biblia. Y dije yo, pues como vengo de una familia y me crié un cura, pues, y alrededor de una iglesia, y siempre tuve una Biblia alrededor, me llamaba la atención de que todos pedían una Biblia. A ninguno miré con una Biblia, ni lo recibieron así, pues, no es que tenían que haberlo recibido, pero como había una insistencia de lo, y contaban los días y contaban las noches, dice yo, yo esperaba ver ese elemento, ¿verdad? Incluso cuando lo primero que escuché hablar y todo, uno o dos se refirieron a Dios y no salió la palabra. Eso no quita, solo lo pongo como un elemento que me llama la atención como figura, ¿verdad? Al final, pero, no sé, pero, si era la familia más bien, o eran ellos que estaban adentro, demandaban eso, tal vez era un vacío espiritual de la familia que... Pero la ausencia. Justamente eso te iba a decir, es decir, de repente cuando uno está, digamos, en aprietos, con el agua al cuello, busca de dónde agarrarse, y el más fácil, el salvavidas más fácil es Dios. Ya uno saliendo del aprieto se olvida de todo, ¿no? Es decir, como muy humano esa situación, ¿no? Sí, como muy humano y un elemento sociológico, porque que yo lo esperaba, no un desborde así, pues, pero sí de otra manera, ¿verdad? Incluso los comentarios en las redes y todo, ¡pum!, desaparecieron, pues. La tabla de salvación se quitó, pues, ¿verdad? Solamente como uno de los elementos que yo pensé en algún momento, pues, que iba a ver, qué sé yo, pues, algún tipo de manifestación. Uh-huh. de esa manera, ¿verdad? Luego hay algunos servicios religiosos que pusieron durante los días que han transcurrido, pero más allá de lo que se hablaba, muy poco. Otro elemento clave es el elemento de la familia nicaragüense, ese elemento de que de alguna manera, para algunos será, voy a decirlo, ultra plus, positivo. Para otros, tal vez, que estaban en el sistema penitenciario de Tipitapa, a lo mejor era más factible que lo iban a visitar, los podían ver, les enviaban cosas. Ahora lejos, no sé, pues, porque o no creo que la embajada norteamericana a la familia de cada esto, le además, aunque le den el visado, plata para viajar, plata para estar, para la estadía, no creo que sea fácil, pues, algunas cosas. Por eso muchas veces, lo que hay que sopesarlo, pues, para algunos puede ser ventajoso, para otros no, cuando hacía la ramificación de los listados, pues, porque hasta donde tengo entendido había solo un listado de los que tenían nada más doble ciudadanía, pues, y no era ni siquiera secreto, eso era público, pues, con nombre y apellido salían en la embajada que los demandaban, que los sacaran, porque eran norteamericanos, pues, estadounidenses. Uh-huh. Y después tuvieron que llevárselos a todos, pues, tuvieron que haber aceptado. Incluso el gobierno habló de algunos casos que no aceptaron porque tenían problemas con la justicia allá, y sabían que llegando allá seguramente pasaban del aeropuerto a vestir de en vez de azul, a vestir de naranja, pues. Y eso tiene que ver con la calidad social, el tipo de valores que tenían muchas de estas personas, pues, de que estaban involucrados. Algunos que se involucraron a lo mejor por la situación del calor de la situación y todo, pues, pero ahí muchos, te aseguro, van a pasar calamidades, pues,
y un buen porcentaje, pues. Sí. Y no quiero ser pesimista, pues, a la vuelta de un año, dos años. Cuidado antes, menos. Sí, porque no, la recesión que se está viviendo, hay una recesión económica a nivel mundial, y quien te está recibiendo está viviendo una recesión fuerte. O sea, originalmente, Bismarck, se ha hablado de 170 de los 222 que no tienen ninguna condición para estar allá, y le estaban pidiendo para ello colaboración, albergue, pero lo que vos decís, fíjate, y no es solamente en los Estados Unidos, porque yo lo he visto también en Europa. En algunos países europeos donde han llegado nicaragüenses, un mes y medio alojados en la casa de la persona que los recibe, y después, mira, la verdad es que yo no tengo para mantenerte, es decir, yo te recibí porque vos venías a buscar aquí un trabajo y demás, pero yo no tengo para estarte manteniendo, así que anda, busca qué hacer. La busca que hacer, y lo sacan de la casa. Es decir, eso yo lo he visto, ya eso lo conozco yo, que es más o menos lo que vos decís. No es solamente Estados Unidos, es en varios países europeos he visto yo que ha ocurrido eso. Por eso es que la gente le andan buscando, pues, de alguna manera, y por eso es que tampoco es que España sea el que los va a recibir y les va a dar todo lo... Si no buscan qué hacer... Es decir... La misma organismo este internacional, Amnistía Internacional, cuando salió el funcionario de España diciendo que les daba a toditos la bienvenida, este mismo organismo, ahí les dijo, pero si tenés a 50.000 aquí adentro, ¿por qué no los legalizaron 50.000 y nomás? ¿Por qué solo a estos 222? ¿Qué categoría tienen, pues? O sea, ellos mismos, entre ellos mismos, se empezaron a cuestionar, pues, y a decirlo. Hasta hace poco vino un amigo sociólogo de España, en Barcelona, tiene ya desde el año 2000 estar allá, 20 y pico de años, casado con española y todo, y me decía que un proceso, por muy casado y todo, con española, con hijo español, con todo, le tarda de 5 a 10 años. Y no es tan fácil, porque va pasando un proceso migratorio, o sea, ya que estamos entrando a Semana Santa, vía crucis, pues, un vía crucis, pues, no es tan suave, pues. Y conozco gente que lleva años trabajando allá, meses, no tienen situación legal. Lo que hacen es que sacan, tocan la base fuera de España y después regresan y están los 180 días, pues. Pero están a pendiente, o salen escondidos y se esperan un rato y vuelven a tocar base para que vuelvan a correr los días y pasan otra vez escondidos. O sea, la vida migrante para todos, nicaragüense, o sea, no es fácil, pues. Yo recuerdo, tocando este tema, cuando yo, hace muchos años, cuando recién me gradué de sociólogo, yo tuve un padrino italiano, que paz descanse. Franco Corda me llevó a Italia, pues, porque había que sacar mi carrera de sociología, quería que yo estaba jovencito, que empezara a ver cosas, que me llevó a lugares donde habían migrantes, en Holanda, donde hay migrantes fuertes, pues, que llegaban de Turquía, llegaban de estos países, y que eran de origen árabe, y el choque cultural, y es brutal, o sea, es una cosa, lo que dicen, o lo que se escribe sobre ello, otra cosa de estar ahí, es terrible, pues, o sea, es bien doloroso, fíjate, y no es tan fácil, no solamente es la barra idiomática, porque hay muchos que hablan el idioma, el francés, el inglés, pero la transición sociológica, la transición sociocultural es fuerte, es pesada. Y en estos tiempos que hay una recesión económica, no creo que, o sea, si en tiempo, te hablo, eso fue hace 25, 26 años, ahora te imaginas con esta recesión económica, pues ni siquiera había pasado la burbuja del 2008, ni siquiera había pasado la del 2019, estamos en la 2023, que está iniciando, que arrancó a final del 22, y que asegura que esto va a ser por lo menos más fuerte que la del 2008, pues, sí. De la recesión. Y estas incluso hablan como la del siglo pasado, la del 33, pues, que eso fue que brutal, pues. Y lo que está pasando, los conflictos armados y lo que está llevando, no creo que sea un buen escenario, pues, para emigrar ahorita y en esas condiciones, que tampoco nadie se lo esperaba. El NICA es muy buena onda, pues. NICA, o sea, voy a usar la palabra NICA, ese nombre, ni familia nicaragüense, te voy a coger la bienvenida, pero
te pongo una fecha en el calendario, mira Néstor, hoy es 20, nos vemos el 20 de marzo, pues. Ya, ahí, te llevo para acá, te llevo para acá, y mira, algo tendrás que encontrar, pues. Y si no encontrás, pues, vamos a ver si encontrás otra, pues, y ahí pasarle tapeta. Sí. Y mira, puede darse el acomodamiento. Ese acomodamiento muchas veces es nocivo, porque se vuelve parasitario. Y ahí es donde salen a la calle, pues, o a delinquir, a prostituirse, a hacer cualquier cosa, pues. Sí. Y eso es tenebroso, pues no. Ok, no, pero ese, digamos, son como extremos que todavía no han ocurrido y que están tan tan largo, pues, me parece a mí, pues, nada. Yo quiero volver más bien a Nicaragua, Bismarck, porque hemos hablado de la familia, pero ya desde hace un rato se ha promovido, porque no es solamente el tema del famoso parol humanitario. En el 2022, especialmente, Estados Unidos promovió la migración nicaragüense hacia los Estados Unidos con cierto beneficio, ¿verdad? Que no sé si los midieron, no midieron lo que iba a ocurrir, pero el asunto es que en un momento ya en diciembre que dijeron no, aquí no pueden entrar más nicaragüenses de forma ilegal, porque estaban permitiendo la entrada ilegal de nicaragüenses para regularizar su situación ya una vez dentro de los Estados Unidos, más o menos como aquel pies mojados, pies secos, creo que se llama, sí, pie húmedo, sí, de manera que dijeron no, ahora para poder aquí ingresar, la única forma que puedes ingresar es con un padrino, pero de alguna manera se promovió la división de la familia. Es decir, a ver, Bismarck, andate, que allá tenés todas las condiciones para poder progresar. Esa era un tanto la idea, esa era un tanto la publicidad, ¿verdad? Aquí están los reales, yo te doy los reales para el coyote, dale. En cuanto llegues allá te van a legalizar hasta antes de mediados de diciembre, esa era la idea. Ese tipo de migración, cuando es ayudada desde la maquinaria televisiva, desde los beneficios, entre comillas, políticos, migratorios, no creo que se haya como una avalancha, no. Yo creo que fue calculado. Querían golpear un poco Nicaragua, no solamente a la familia, querían... Habían unas elecciones tal vez con tanto furor, ¿verdad? Pero sí había un contexto de elecciones municipales, había un contexto interno en Nicaragua que se estaba viviendo, su construcción diaria que hacemos los nicaragüenses en torno de la soberanía, en torno de la paz, y había que de alguna manera llamar la atención, ¿verdad? Y la única manera de llamar la atención era promover la migración, pues, y promoverla en la manera abierta que se promovió. Que si llegaron mucho, llegaron poco, yo no me atrevería a decir que llegaron mucho o poco, pues, no más allá de la cantidad, siento que fue algo calculado llegando a eso. Lo que sí lo obligó a hacer después, lo del parol en enero, era porque había una masa trabajando que no estaba pagando impuesto al tío Sam. Y la única manera que voy a pagar impuesto al tío Sam es que yo te dé un documento de trabajo legal. Entonces había una masa trabajando fuertemente y que no estaba captándole los impuestos. Vos ahí, si no pagas impuestos, te metes a problemas. Entonces tenés que pagar impuestos. Entonces de una manera era legalicémoslo y que paguen impuestos. Ahora, el tema de los 170 que andaban buscando dónde irse, una vez que fueron trasladados allá, ¿hubo un desborde? No, hubo un movimiento que lo de acogida, sí, que familias se pusieron también, pero no había en la lista más de 170 familias esperando para acoger, pues.
sea, no había 170 pidiendo dónde estar y 1000 aquí. No es cierto, era casi golpeando la puerta, mira, abrile uno, pues. O sea, no es cierto que está, aquí estamos, pues, venite. No se lo esperaban, no se esperaba tampoco de que llegara. Y una cosa es que quedó claro, una cosa es hablar desde fuera, una cosa es hablar de a miles de kilómetros de Nicaragua y que estaba desinformado de Nicaragua, porque solo escucha una parte de la información. Ahora cuando ya te viene aquel que te dice, aquí estoy, pues, no, espérate, yo te estoy ayudando, pero allá, bonito escribir desde mi confort, en Nueva York, desde mi confort, en California, desde mi confort en Chicago, desde mi confort en Boston, ya, pero ya que te vengas a meter en mi casa y tenerte aquí, espérate, meto, no, tranquilito, somos brothers, pero por internet. O sea, quedó de manifiesto que la virtualidad no es cierto cuando la realidad te golpea en la cara. Y esto pasa no solamente en este caso, te puedo dar varios casos. Te voy a dar un caso, hay gente que yo soy amigo de ellos virtualmente. Cuando me lo encuentro físicamente, siento que hasta les doy miedo saludarme. Pero virtualmente te manda todo. Pero cuando ya la realidad se confronta, siempre lo he dicho, a la virtualidad, son cosas diferentes. Y ahí, ¿dónde están los 5000 Twitter? Pegando brincos por esto. Y ahí, pero cuando tocó abrir la puerta, 170 no habían, ni 80 puertas habían, ni 100 puertas habían. Y ahí, y la solidaridad entonces, y el NICA, buena onda, y ahí, y los 5000 que están escribiendo diario, ¿no existe? ¿O son bots? ¿O son robots? ¿O son mentiras? Ah, no, espérate, que una cosa es del ego. Y empiezan los refranes, ni que come la flor de ego, huele y de cerca hiede, así es. Algo así es. ¿Verdad? Sí. Ah, una cosa es allá, a la distancia. Allá, cuando me acuerdo de tu cumpleaños, ahí te mando. Tal vez tu Benjamín, o tu Franklin, o tu 20, pues. O tus 20, pues, pero tranquilo. Pero ya que te vengas aquí, espérate, pues ya. Hubieron algunos, sí, pues, claro que hubieron. 72, 73, el último dato que yo logré leer a alguien, pues, que me gusta yo leerlo para que no digan de que yo invento que las cifras. Me gusta leerlos a ellos. Pues uno que estaba pegando grito ahí y me decía, ya, ¿y dónde está todo el mundo? Por aquí fue más cerca, todos estaban ocupados, todos estaban trabajando, dándole, ni siquiera le dan gracias a Dios que han llegado. No. Los tomó de sorpresa la decisión del gobierno. La ramificación que te dice clarita, pues. Te dice 10 y hay un 70%. Dividirlo y 170 es el 70% de lo que no tenían a nadie, que ya nada. Es duro, sí, va a ser duro, muy durísimo. Van a clamar, sí. Fue una decisión acertada, no acertada para ellos. El tiempo no lo va a decir, pues, pero yo de entrada te digo que no es acertada, pues, para ellos. Para muchos tal vez van a generar seguir esperando la visita de sábado de por medio o el primer miércoles del mes, pues. ¿Vos crees que debieron irse quienes tenían condiciones y no irse quienes no tenían condiciones? Te dejo la pregunta para después de una pausa. De una pausa. Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Conversamos con Bismarck Sierra. Te preguntaba, Bismarck, debió haberse calculado que irse solamente los que tenían condiciones fuera y el resto dejarlos aquí en Nicaragua, no sé si por decisión del gobierno de Nicaragua, si por decisión del gobierno norteamericano, si por decisión de las mismas personas privadas de libertad. No, es de que recordar que todas tienen las mismas condiciones de que están detenidos, pues. Ahora, si uno tiene más o mejor condición fuera que dentro, eso ya quedó manifiesto desde el momento, desde cuando llegaron. Recordar que hubo una lista primaria que fue pública, que la embajada norteamericana demandaba que eran norteamericanos y que los trataran como así como tales, pues, siendo hasta ese momento nicaragüenses, sin haber sido despojados de su nacionalidad, sin haber sido ellos cometidos. Al cometer todo este tipo, tal vez nunca se imaginaban
que se iba a llegar hasta el nivel que se llegó y el traslado. O sea, si te querés llevar solo a los norteamericanos, te vas a llevar a todos, pues. Y eso fue lo que pasó. Que uno, por su condición de norteamericano, incluso hasta con propiedades allá y empresas allá, eso tranquilito, pues, ¿verdad? Que es lo que han salido por la, pues, por la más media, por los medios de comunicación, o creo porque se han movido amiguitos de esto o por ahí, pues, y que los utilizaron. Después están los otros que quedan ahí, van a quedar en el limbo. Ya están ya desde la entrada, pues. Si se tuvieron que ir o no, al final ellos pierden su condición de nicaragüense y se tienen que ser trasladados. Que si me preguntaron o no me preguntaron, no estaban en condición, eran privados de libertad, habían cometido delitos. No le puedes preguntar a dónde querés estar, en qué cárcel querés estar. Al contrario, pues, ellos habían violentado, ¿me entendés?, toda la parte jurídica nacional. Y ahora habrán algunos que quizás que quererán, ¿verdad?, que los monten en un avión y los manden a Estados Unidos, de los que están presos, pues. Tal vez ya sean de este tipo o de otro tipo, ¿entendés? Y puede ser como una opción, pero para las familias de algunos que los visitaban los miércoles o los sábados, ya no van a poder ver los miércoles y sábados. O así lo van a ver todos los días, pero por una videollamada. Cuando yo te hablaba de la virtualidad con la realidad, aún en este fenómeno, ¿verdad?, no es lo mismo cuando vos esperas algo a cuando no lo esperas. Cuando vos no lo esperas, es más duro y es más cruda la realidad. Créeme lo que es más duro. Ese golpe de ese encuentro, de esas realidades, a nivel sociológico, derrumba todos los valores con los que vos estás listo. Entonces, lo que sí queda de manifiesto, y lo reafirmo, que dije en el bloque anterior, es la bendita solidaridad. Era solo cibernética, pues. Eran solo apapacho a larga distancia, pues. Porque al final va a ser doloroso, ya está siendo doloroso, pues. No es suave llegar a un lugar que no conoce. Primero, no conoce un cambio donde tenés que trabajar para tu para tu ingesta, pues. No vamos a hacer ni siquiera tres golpes de comida, para tu ingesta, para tu techo. Y no es que estabas mejor donde estabas, porque ahí tenías techo, pero estaba preso, por ahí tenía comida, pero estaba, sí, pero tu elemento psicosocial, biopsicosocial, o sea, biológico de alimentación, ¿me entiendes? Psicológico, que estaba solo, pero llegaban a verte una o dos veces al mes o a la semana. Ahora sí lo vas a ver siempre. Sí, pero lo vas a ver virtualmente. Esa realidad virtual no es la realidad social que estás viviendo. Entra en la parte biopsicosocial. Y ahí es donde hay dos elementos que no le van a dar salida, porque viene el cuarto y el quinto, cultural y político. O sea, ni siquiera estoy con lo básico apenas. En los primeros 90 días vos buscas lo básico como ser humano. Que es cuando te dicen, tenés una adicción, te trabajan estos tres primeros, biopsicosocial, ni siquiera entra el cultural, mucho menos que entre al espiritual aquí arriba. Eso es una fase superior, es una fase que que nos puede llevar años construirla. En los primeros 90 días te trabajan esto para que socialmente se te quite uno de estos que está aquí. Y con los 11, 12 días, como decimos Benica, pues no me gusta hablar con... Ya hablé sobre la flor, ¿verdad? Por la víspera puede sacar... ¿Cómo va a ser el atardecer? No va a ser bueno. O sea, yo no les deseo ningún mal, pues, pero yo sí creo en algo, pues, cuando hablamos de la otra etapa, que si se tuvieron que haber ido o no se tuvieron que haber ido, cada quien va a cosechar lo que produciste, pues. Si vos te involucraste en unas acciones que produjeron dolor, que produjeron llanto, que produjeron malestar, las consecuencias fueron brutales, pues. O sea, espérate, cuando vos provocaste cierre de pequeñas, medianas y grandes empresas, vos provocaste dolor a la familia, vos provocaste problemas sociales, problemas al extremo que tuviste que transformar la constitución para poderte aplicar todo lo que se le aplicó, esto es una cadena. O sea, ahí no quiero ser tan duro, pues, pero lo que cosechás es lo que sembraste, pues.
O sea, no le estoy mandando ninguna maldición ni diciendo nada malo, pero eso fue lo que vos cosechaste: desempleo, dolor, hambre. ¿Qué es lo que te espera? Desempleo, dolor, hambre. Hola, pues, es que si lo que creemos en Dios, tenga misericordia, pues. Pero si vos fuiste promotor de esas tres cosas, eso te va a seguir el resto de tu vida. Y si estás joven, busca cómo ir sanando todas esas heridas, porque si no las sanas, lógicamente que te va a llegar. Yo soy claro que lo que yo hago aquí, yo lo voy a pagar aquí, pues, o sea, como ser humano. Llámese Nicaragua, llámese en el país en el que viva, aunque yo me quiera salir huyendo, a donde me vaya, lo que yo sembré, eso voy a cosechar. Okay. Vamos a hacer una pausa nuevamente. Pregunto, las condiciones en Nicaragua, dentro de Nicaragua, tras las decisiones del gobierno reciente. Regresamos en breve en Sumando Vigor. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus con Bismarck Siero, sociólogo. Estamos conversando en esta edición. ¿Cómo ves las condiciones del país? ¿Qué espíritu, qué ambiente queda en el país tras estas decisiones? Yo creo que el país se va a ir. Nicaragua, la familia nicaragüense, voy a decir el binomio, tiene una capacidad de resiliencia grande. O sea, cuando tengo resiliencia es que sabe anteponerse ante los eventos positivos o menos positivos, para no usar otra palabra, con lo que sopesa, digamos, la familia nicaragüense. Por un lado, son decisiones de que conllevan a, de cierta manera, construyen lo que es la paz, la soberanía como tal. Porque queda claro que si vos sos nicaragüense, tenés que construir Nicaragua. Si vos tenés diferencia como nicaragüense dentro de esta familia como tal, donde cabemos todos, tenemos que hacerlo entre los nicaragüenses. Cuando voy a invitar a un tercero, a un cuarto, a que entre en un conflicto entre dos hermanos, el que sale perdiendo siempre es el intruso, el que llega a meterse. Y el que se apega al intruso, ¿verdad? Porque el intruso siempre va a ir de un lado y nunca va a ir de las dos partes. Casi nunca pasa eso. Y por otro lado, genera cierta tranquilidad, porque permite que la sociedad nicaragüense lo vaya, no quiero decir la palabra asimilando, lo vaya digiriendo, lo vaya masticando, lo vaya conllevando, que para concluir paz no necesitas de ir a buscar un tercero, un cuarto, pues, para querer someter al otro, querer que el otro tenga tu debate. En el debate de las ideas, recordemos que tenemos una generación joven muy fuerte, ya el bloque joven es más grande de lo que pasamos del 50, ese bloque de jóvenes entre 18 y 50 años es un bloque que tiene otras perspectivas económicas, que tiene otra forma de debatir y discutir que tal vez para los que somos mayores de que 50, pues. Entonces, para ellos, muchas cosas que tal vez eran apasionamientos, para los que somos mayores de 50, elementos políticos, que somos de la escuela del apasionamiento político, de volcarte a las calles y todo, estos son más de la parte virtual, más de la parte de su trabajo en pequeños grupos, no son más masivos. No, al contrario, pues son otros elementos de ese tipo. Que las decisiones coayudan, claro que coayudan, porque de alguna manera te saca de agenda un tema que estaba pesando o se creía que tenía un peso enorme, y al final no lo veo que tenía un peso enorme, pues. Yo pensé que me iba a encontrar un mayor movimiento fuerte, pues, por la sorpresa del movimiento. Yo creo que todavía están asustados por la sorpresa, pues. Están asustados, pues. Fuera, ¿verdad? Aquí adentro, lo que visitaban a estos 170, pues, porque yo no tomo en cuenta a los otros, ¿verdad? Eso incluso hasta llegaron un avión y hasta ya mandaron en barco lo que tenían en su casa, o ya estaban trasladados prácticamente, pues.
que son lo que de alguna manera, pero ahora con la cibernética se podrán reunir más seguido, a nivel general, lo que no nos afecta en ninguna de estas decisiones directamente, pues, pero sí te afecta como Estado, como nación, te indican dos cosas. Por un lado, que hay que construir sociedad desde la sociedad misma, ¿verdad? Hay un mundo ya no unipolar, el mundo multipolar. Ese mundo multipolar da respuesta a todo lo que se está viviendo fuera, que de alguna manera llega a Nicaragua. Hay nuevos mercados, por hablar de economía. Hay una diversificación de la, voy a decir la palabra que se ha usado en el siglo XXI, en la tercera década, a raíz del 2020, de los emprendimientos, de alguna manera, que posibiliten esa cadena, o no quiero decir la palabra cadena, ese como un efecto dominó que ayude a la pequeña y mediana economía, que dé cierta tranquilidad en el aspecto político o sociopolítico. Recordemos que la escuela sociopolítica ha tenido un rompimiento, pero sí una adaptación en cuanto a los paradigmas sociopolíticos. Pues ya no hay la parte bipolar o unipolar, es multipolar. Lo multipolar va a hacer que cada sector, cada familia, se vaya encontrando su reacomodamiento a nivel social, pues. Uno a través de la producción, otro a través de la venta o la comercialización de esa producción, otro en el acomodamiento socioeducativo, pues. Pero ya no va a ser aquello, o sea, el unipolar capitalista que se me da por un lado, o el confrontamiento, y eso a nivel interno lo va a hacer más diverso, pues. O sea, okay, te pregunto para ir cerrando. ¿Crees que se han creado condiciones para un acuerdo en el país, un acuerdo de convivencia? Yo creo que el acuerdo de convivencia, de alguna manera, en el transcurso de este año, lugares tiene, porque estamos iniciando, se van a ir sentando bases para una, no quiero decir la palabra diálogo ni de ese tipo, pero sí las bases para que a nivel sociopolítico se vaya creando las condiciones de que permitan ese desarrollo que no se ha logrado ver de un momento dado, porque hay cierto desarrollo, hay acceso a salud, hay acceso a educación, pero no verlo como una obligatoriedad desde el Estado, sino como una obligatoriedad desde la sociedad misma. O sea, a mí me toca construir esta sociedad, no solo al Estado, pues. A mí me toca dar un aporte como nicaragüense a esta sociedad, que si lo tengo que hacer a través de un partido político no es necesario. Hasta el siglo pasado, la escuela que yo tengo, a mí me indicaron que era a través de un movimiento social, a través de una cuestión política. Pero ya en este siglo y en esta década, en estos tres últimos años, me dice que no necesita ese vehículo. Y eso es lo que los jóvenes van viendo, las nuevas generaciones, que ellos pueden ir haciendo ese aporte a la sociedad nicaragüense sin necesidad de estar empadronado en un partido político, sin necesidad de estar en un movimiento social como tal. Los cambios que han habido, incluso de lo que antes se llamaba organizaciones no gubernamentales, ahora son asociaciones sin fines de lucro. Yo pertenezco a una, yo dirijo una en los últimos 15 años. Lo que ha pasado es que no hemos logrado ordenarnos todos, pues. Pero eso que ha pasado, yo lo vengo haciendo por 15 años, pues. O sea, tal vez porque soy una asociación sin fines de lucro pequeña, pues manejo fondos pequeños, pero sin embargo hemos rendido cuenta todo el tiempo, pues. Y yo hasta me asustaba cuando buscaba fondos y concursaba por fondos, que siempre ganaban los grandes y no cumplían los requerimientos. Y yo como pequeña me tocaba cumplir todos los requerimientos. Son 14 documentos que vos tenés que entregar anualmente. Y yo los he cumplido en los últimos 11 años, pues. Porque hasta el año 2 o 3 teníamos la condición jurídica para hacerlo. Vamos a 15 años y la semana pasada recién cumplimos todos los requerimientos. Y algunas se han salido por no cumplir los requerimientos. De lo cual yo estoy de acuerdo, pues. Porque yo lo miraba injusto que yo participaba en concursos para fondos y lo que siempre ganaban no cumplían los requerimientos. Sin embargo, para la agencia internacional sí cumplían, porque cumplían con su agenda, pues. Eso para mí me da tranquilidad y me da una opción de poder ir a buscar fondos donde están estas y decirles: mira, yo llevo un récord de 11 años
rindiendo cuentas. Pues yo, a mí se me vence mi documento el 28 de febrero, tengo que ir el viernes 24 para que el 1 de marzo tenga vigencia mi otro documento. Yo hago todas mis declaraciones. Por ejemplo, eso a mí me da tranquilidad en ese aspecto. En otro aspecto me da tranquilidad porque yo sé que yo puedo participar de actividades socioeconómicas siempre y cuando yo cumpla con los requerimientos. Me dediqué a hacer otro tipo de trabajo socioeconómico al sur del país, igualmente cumplo con los 18 documentos que me mandan. O sea, lo que me está diciendo es el que cumpla la ley, el que esté dentro del marco jurídico, el que esté de cara al desarrollo de Nicaragua lo va a poder hacer. Que si ya las curvitas que nos gustaban algunos, que si ya nos gustaba por otro lado, ya mira que no se va a poder hacer de esa manera, porque eso es lo que Nicaragua ha apostado en los últimos años, pues una transparencia en el manejo de los fondos, tanto de la sociedad política como de la sociedad, vamos a usar la palabra, o mal usada, binomio sociedad civil, pues la que no es política, la que no pertenece. Pues yo te hablaba de la parte multipolar, no necesitas de un partido político para promover en Nicaragua el desarrollo. Yo he hecho por 15 años a través de una asociación sin fines de lucro un apoyo y un aporte a esta sociedad. Y si lo puede hacer Bismarck desde un barrio, un profesional con su esposa profesional, desde un barrio, desde un extracto socioeconómico, no de los altos, porque no lo va a poder hacer el resto que tienen empresas, que son pequeños, medianos, grandes empresarios. Yo empecé a ser empresario hasta hace 2 años, pues 3 años. Pero antes de eso yo siempre hacía mi trabajo sin fines de lucro y lo sigo haciendo. Ahora que me lo posibilita, porque me metí al sector empresarial con un grupo de amigos de infancia, y a los 50 años me dice, Bismar, tenés que hacerlo, y de aquí estamos alimentando y promoviendo la otra parte, o sea, lo puedes hacer. O sea, eso es lo que te está diciendo. No necesito de ir a buscar otra esfera para hacerlo, vos lo podés hacer. Ah, bueno, si ya tengo otros intereses, si ya tengo otras ambiciones, más allá de eso, tengo que estar claro que lo que yo siembre aquí, eso voy a cosechar, y que Nicaragua está para todo, pues Nicaragua está para todo el que quiera, y yo lo veo de esa manera. Cuando yo, alguien hablaba hace poco, me pidieron hablar en una revista internacional, me dijeron, ¿qué soberanía? Soberanía es cuando tenés educación, cuando tenés salud, cuando tenés la posibilidad de dar tu aporte. Cuando soberanamente cielo puede decir, esto es de mi familia, esto es de la comunidad y esto es mío. Ah, pero si solo estoy pensando en lo mío, no en la sociedad, ni en la familia, vos terminas atropellándolo. Cuando atropellándolo es que algo de los tres se te va a salir de control. Y si hay una ambición más personal, vas a atropellar la parte social y vas a atropellar a tu familia. Ah, no, espérate, esto tiene que ir a la par, uno empujando al otro adelante, como sí. O sea, como una barrera que te permita hacerle frente ante los obstáculos, pues, sí. Ante un tsunami, ante un tipo de cosas de que te pase sociológicamente o culturalmente. A muchos los agarró vacíos, pues, por sus ambiciones personales, por esto y lo otro. Hay casos de algunos que no los quiere nadie, pues. Nadie, no los quiere nadie. De los que se fueron, hay algunos que no los quiere nadie, ni de un lado ni del otro, pero nada, ni medianamente, pues. O sea, eso están totalmente, como decimos, voy a cerrar con la frase, el sol y el viento, pues. Sí. Y eso es duro. Sí, así es, efectivamente. Bueno, quiero agradecerte, Bismar, esta platicada. Gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición. Sumando vigores en Extra Plus.